La reina de la violencia, Ariane Lipsky, iba a enfrentar a JJ Aldrich, pero salió de la pelea y esta la tomó una de mis peleadoras favoritas, y ella es Savage, Jillian Robertson. JJ Aldrich tiene un estilo basado en el boxeo, y algo importante es que no lanza muchas patadas. Además, suele entrar al grappling de vez en cuando, pero es más que nada de manera defensiva. Por su parte, Robertson tiene un estilo muy marcado y ese es el grappling, y no es para menos, ya que es cinta negra de jiu-jitsu brasileño. Ha podido obtener victorias como ante Molly McCann y en su última pelea contra Priscila Cachoeira. Esta pelea es el clásico combate entre el striker versus el grappler. Es interesante esta pelea. Robertson estaba en Las Vegas para estar en la esquina de Hannah Goldie cuando le ofrecieron una pelea con pocos días de anticipación. Ambas peleadoras buscan poner la presión, pero de manera diferente. Robertson está ahí presente, siempre amenazando con los derribos, mientras que en la pelea de pie, su estilo de striking es muy básico con combinaciones básicas de boxeo, y esto le ha resultado contraproducente en el pasado contra strikers no de tan alto nivel como Macy Barber. Sin embargo, su grappling es más ofensivo y hasta cierto punto le ha funcionado, pues en la división del peso mosca femenil, Robertson es la persona que tiene más finalizaciones, siendo 5 por sumisión. JJ Aldrich tiene un estilo ofensivo diferente, con su jab muy bueno y un boxeo interesante. Tiene habilidades de grappling, pero como mencioné anteriormente, es más que nada de manera defensiva. En cuestión de striking, Aldrich puede resultar un problema para Robertson, ya que es un estilo similar al de Macy Barber, con quien Robertson tuvo problemas. Además, su defensa contra derribos es muy buena, pero más que nada le ha funcionado contra peleadoras que no tienen un wrestling tan bueno, o cuando menos que no haya sido probado como el de Robertson. El problema en esta pelea será el striking, y digo problema desde el punto de vista de Robertson, porque necesita trabajar mucho en este campo si quiere en algún momento lograr estar en la cima de la división. Además, la pelea comienza de pie, y si Robertson no logra capitalizar el derribo, se verá en problemas en striking. No obstante, Robertson en 11 peleas de la UFC, solamente en 2 ha tenido problemas para llevar la pelea a su área de especialidad, y esas 2 peleas fueron contra Macy Barber y Tayla Santos, de quien recientemente hicimos un video hablando sobre su pelea contra Valentina Shevchenko, que ocurrirá dentro de poco. Ahora, Aldrich en su debut tuvo problemas para defenderse en la lucha, pero aún así ha logrado obtener victorias muy buenas ante Vanessa Demopoulos, Courtney Casey, Lauren Mueller y Poliana Viana. En cuestión de apuestas, Jillian Robertson, habiendo tomado la pelea con poco tiempo de antelación, nos damos cuenta que es la favorita. No por mucho, pero sigue siendo la favorita. Esto se debe a muchos factores, y entre ellos están que no tuvo que cortar mucho peso, está fresca y no recibió mucho castigo en su última pelea contra Priscila Cachoeira, lo que le ayudó a poder tomar esta pelea con pocos días de antelación. Para que Robertson consiga la victoria, tiene que capitalizar el derribo, y básicamente en este punto no tendrá muchos problemas contra Aldrich. Pero si Aldrich logra defenderlo, entonces la pelea será muy diferente. Una vez agarrando la confianza de que puede mantenerse de pie, empezar a pelear detrás del jab y encontrar a Robertson con combinaciones a la distancia. Ahora, no es una defensa contra derribos impresionante, pero tampoco es la peor de la UFC. Yo diría que es una defensa contra derribos cuando menos decente. Conoce cuando menos lo básico: encajar los underhooks, espalda contra la malla y demás. Entonces aquí está la oportunidad para la victoria de Aldrich, porque el jiu-jitsu de Robertson es bueno, pero su lucha no es la mejor, y aunque ha ido mejorando, todavía no me convence. Puede que para esta pelea vaya a obtener la victoria Robertson, pero más adelante en el camino tendrá que desarrollar la lucha, mejorar lo suficiente para poder ser una verdadera amenaza en la lona, y trabajar todavía más en su striking, donde tiene su punto débil. Y considerando quién es la campeona de la división, entonces tiene mucho trabajo que hacer. Robertson puede terminar sometiendo, y realmente veo que este es su punto fuerte. Sin embargo, en striking, Aldrich es alguien frustrante con quien lidiar, porque pelea detrás del jab y a veces es complicado entrar en rango de golpeo. Y si consideramos que Robertson no tiene el mejor boxeo, entonces aquí puede estar en aprietos. Lo que debe hacer entonces es hacer el shoot, aunque sea una larga distancia, y empezar a amenazar con esto. Esto no creo que vaya a limitar tanto a Aldrich, más que nada porque, como comenté al principio, no lanza tantas patadas, que si lo hiciera, entonces se limitaría para no quedar en una posición donde podría ser derribada fácilmente. Aún así, pienso que Robertson podrá obtener la victoria, pero háganme saber qué opinan ustedes en los comentarios. Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si les gustó, los invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordarles que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok. Nos pueden encontrar como The Bluest Folk. Y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.